Hola a todos, esta es la cita semanal que tenemos con los televidentes de Colombia para informarles cómo avanzamos en vivienda, en agua potable, en aseo, información de servicio para todos nuestros compatriotas. ¿Qué tal, Julieta? Muy bien, Darío, y pues este es nuestro programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y con excelentes noticias. Entrega de viviendas y de obras de acueducto y alcantarillado en el departamento de Magdalena. Buenas noticias, Darío, para los damnificados por el fenómeno de la Niña en el departamento de Risaralda, exactamente en la Virginia. Bueno, consejos prácticos para aquellos que quieren comprar vivienda en este 2012, cargados de noticias hoy. Además, la ministra estuvo con todos los alcaldes del país explicándoles cómo incluir estos temas importantes del ministerio en sus planes de desarrollo. Vamos inmediatamente con nuestros titulares. Bienvenidos. Colombianos pobres podrán aplicar los subsidios de vivienda al leasing habitacional. Es decir, comienzan pagando arriendo, pero podrán comprar la vivienda. Familias afectadas por el invierno en Santa Ana Magdalena recibieron de manos de la ministra de Vivienda su casa propia. Ahora vivirán en zonas seguras. Damnificados por fenómeno de la Niña en la Virginia Risaralda podrán ser reubicados gracias al lote producto de extinción de dominio. Iniciamos nuestro programa con noticias interesantísimas. Desde ya, los colombianos que reciban, Darío, un subsidio familiar de vivienda pueden aplicar este subsidio a contratos de leasing habitacional como la cuota inicial o al final como opción de compra. Esto, por supuesto, va a reducir la cuota que el hogar paga por tener su casa propia. Y hace parte de todas las medidas, todos los mecanismos que el gobierno nacional está tomando para que las personas, especialmente las más pobres del país, puedan tener su vivienda propia. Pues la ministra Beatriz Uribe Botero nos explica cómo se pueden aplicar estos subsidios a estos contratos, al leasing habitacional. Veamos. El leasing habitacional es una herramienta que permite que mientras un hogar usa la vivienda, pague un canon de arrendamiento al banco o compañía de financiamiento durante un plazo convenido. Al vencimiento de ese contrato, la familia puede adquirir la vivienda. Al leasing habitacional se le conoce como arriendo con opción de compra. Para facilitar que los colombianos más pobres del país accedan más fácil a esta medida, el Gobierno Nacional reglamentó que los subsidios familiares de vivienda pueden aplicarse a contratos de leasing habitacional. Las bondades son las siguientes. Uno, con un leasing habitacional la familia puede adquirir un inmueble de mayor valor, un inmueble que se pueda acercar mucho más a sus expectativas, siempre y cuando pueda pagar la cuota del leasing habitacional. La cuota del leasing habitacional le permite al hogar no solamente formalizarse porque entra al canal crediticio, sino a través de un pago de arrendamiento, del canon de arrendamiento, es como si estuviera pagando una cuota de crédito. Entonces, digamos, no tiene la deuda hipotecaria, tiene un compromiso de pago de arrendamiento como si estuviera arrendando, pero la vivienda progresivamente se va volviendo de su propiedad. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que puede utilizar un subsidio de vivienda para la adquisición de vivienda con un contrato de leasing habitacional, que antes no se podía hacer. También es posible que los recursos del subsidio familiar de vivienda se utilicen a la opción de compra de la unidad habitacional al finalizar el contrato de leasing. Lo que buscamos es que se impulse más el uso de esta figura, porque ahora con el subsidio ya tienes garantizado un pedazo de la vivienda y eso le da certeza pues a todos los bancos que con ese subsidio podemos llegar hasta el 25% del valor de la vivienda de interés prioritario. Precisamente lo que esto permite es que se abra el mercado para las familias pobres del país. 35, 38, 40 millones de pesos, porque ¿qué es lo que está teniendo aquí el sistema financiero? La garantía de que el hogar entra y hace un case con una cuota inicial, por ejemplo, de 16 millones de pesos. Las familias que apliquen al leasing también tendrán otros beneficios. Comienzas un contrato de arrendamiento o de leasing habitacional, no eres el propietario, no tienes la responsabilidad y la presión del predial. Todos los hogares de bajos recursos beneficiados con un subsidio familiar de vivienda asignado por Fonvivienda o por las cajas de compensación familiar y que no lo han hecho efectivo, podrán aplicarlo a un contrato de leasing habitacional. La entidad bancaria que ofrezca la medida deberá suscribir convenio con el Fondo Nacional de Vivienda, beneficiando así a más colombianos de escasos recursos que quieren ser propietarios de una vivienda digna.
La locomotora de vivienda sigue recorriendo todo el país. En días anteriores, la ministra Beatriz Uribe Botero visitó el departamento del Magdalena en un extenso recorrido que incluyó la entrega de 82 viviendas para familias damnificadas por el invierno, Julieta. Eso fue en Santana, esas viviendas, Santana Magdalena, y también se fue hasta el municipio de Chivolo, Darío, para entregar obras que permitieron la optimización del acueducto de este municipio. Aquí está el resumen de lo que hizo la ministra en el departamento de Magdalena. Muy felices se mostraron los habitantes de los municipios de Santana y Chivolo en el departamento del Magdalena con la visita de la ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero. Con música papayera fue recibida en Santa Ana, donde 82 familias damnificadas por el fenómeno de la Niña recibieron las llaves de su casa nueva en la urbanización Cristo Rey. Muy contentos, este fue uno de los municipios más afectados por el fenómeno de la Niña y las familias han sufrido de manera recurrente a lo largo de los años. Se pudo dar esta solución, unas viviendas muy dignas, y el compromiso es continuar trabajando para reubicar más familias, y la prioridad definitivamente las familias que hacen parte de la Red Unidos. Era un compromiso del presidente, se entregaron y el compromiso es seguir adelante. La ministra cortó la cinta de inauguración del proyecto de vivienda, que tuvo un valor total de 1.800 millones de pesos. En ese proyecto, el Ministerio de Vivienda aportó cerca de 1.000 millones de pesos y el excedente fue dado por el Fondo Nacional de Calamidades. Muy agradecido en este día con la doctora Beatriz Uribe, la ministra de Vivienda, donde hemos hecho oficialmente la entrega de 82 soluciones de vivienda en la urbanización Cristo Rey. Estas personas fueron afectadas por los inviernos del 2008 y 2009, y a través de los proyectos presentados y la financiación por parte del municipio y del gobierno nacional, se logró construir estas casas y entregarlas de manera exitosa. La casa modelo fue visitada por la ministra, quien se mostró muy contenta por ver que el trabajo del gobierno nacional hace felices a tantas familias. Invitamos a los alcaldes a continuar presentando proyectos dignos, de buena calidad, para poder seguir reubicando familias por el fenómeno de la Niña. Ya llevamos cerca de 4.000 familias, más de 12.000 colombianos reubicados, y vamos a continuar en esa tarea. Ojalá lo podamos hacer más rápido con el apoyo de los alcaldes. En Chivolo, la ministra de Vivienda inauguró las obras de ampliación y optimización del acueducto del municipio. De ahora en adelante, sus habitantes podrán contar con el servicio de agua potable las 24 horas del día. Va a prestarle el servicio a cerca de 12.000 habitantes, que alcanzamos el 100% de la cobertura. Las obras en Chivolo tuvieron una inversión cercana de 3.000 millones de pesos. Con estos recursos fue posible llevar el líquido a más de 100 viviendas que carecían del servicio, y 2.000 viviendas más cuentan incluso con micromedidores en su interior. Hemos hablado a través de nuestros programas sobre uno de los propósitos del presidente Juan Manuel Santos con esta locomotora de vivienda, y es la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional CAN en Bogotá. Para esto se creó la Empresa Nacional de Renovación Urbana, Darío, Virgilio Barco Vargas, que ya tiene gerente. En efecto, se trata del doctor Andrés Escobar Uribe, a quien hemos invitado hoy a este espacio institucional, Renovación Urbana. La renovación urbana, en palabras sencillas, es aprovechar mejor lo que ya está hecho. Y es precisamente eso lo que se busca hacer en el Centro Administrativo Nacional CAN en Bogotá. El ingeniero civil Andrés Escobar Uribe, egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es el encargado como gerente de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas de sacar adelante este proyecto piloto. Hoy vamos hacia un modelo distinto, hacia un uso del suelo mezclado, que tenga oficinas de gobierno, pero también tenga servicios para la gente que trabaja allí. La renovación del Centro Administrativo Nacional CAN buscará, además de fortalecer los servicios institucionales que se prestan en el sector, darle a Bogotá un espacio de desarrollo urbanístico y arquitectónico a la altura de los mejores del mundo, espacios culturales y recreativos adecuados a su crecimiento demográfico y económico, y mejorar la movilidad, el entorno y la vivienda alrededor del sector, respetando el medio ambiente. Y lo que es más novedoso es también mezclando vivienda, con un propósito muy obvio, que hoy suena obvio para todos, y es que las personas que trabajan allí puedan vivir cerca de su casa, puedan desplazarse caminando, no utilizando vehículo automotor, no utilizando ni el privado ni el público. Y a su vez, que quienes trabajan allí pues puedan resolver muchas de sus necesidades cotidianas en la misma zona, sin necesidad de desplazarse motorizadamente. En la renovación del CAN se vinculará el sector público y privado con recursos económicos y mano de obra. En este momento, la empresa Virgilio Barco Vargas adelanta estudios de la zona y recopilación de información para consolidar el proyecto.
recopilar toda la información que está dispersa sobre todos estos edificios, que son muy, muy antiguos la mayoría de ellos, pero también estudios que se han hecho, propuestas que se han estudiado individuales de cada uno de esos edificios, de cada uno de esos ministerios y también de otros urbanistas que han abocado el tema para generar una nueva propuesta con una intención muy, muy ambiciosa, y es renovar la zona, pero con un urbanismo muy contemporáneo. ¿Qué quiere decir urbanismo contemporáneo? Pues tratar de hacer edificios altos para liberar el espacio público, para que quede mucho verde, mucha zona para caminar y todo lo que es parqueadero y circulación de los vehículos por debajo de la tierra, para que sea una ciudad amable y una ciudad donde todos queramos ir y todos queramos además circular de una manera muy cómoda y peatonal. Los primeros cambios en la recuperación y transformación del sector del CAN comenzarán a hacerse visibles en 2 años. A la orilla de un río puro construye su casa. Cuando llegue la creciente, toda su plática arrastra. Pongámonos a pensar cómo se puede evitar. Para analizar los riesgos, al experto hay que consultar. Por eso antes de decidir, no te puedes olvidar que en tu municipio hay plan de ordenamiento territorial. Consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En abril comienza a regir el nuevo Estatuto del Consumidor, que contempla, entre otras, pues la defensa de los consumidores que compren vivienda. Allí las personas pueden plantear cuando hay deficiencias en la construcción o cuando han sido víctimas de publicidad engañosa, entre otras. Así es, Darío. Sobre ese tema, precisamente, Camacol Bogotá realizó un seminario sobre reglas de protección al consumidor inmobiliario. Aquí les tenemos el resumen. El nuevo Estatuto al Consumidor beneficiará también a los compradores de vivienda en varios aspectos. Uno de los más novedosos es el tema de la publicidad engañosa. Los consumidores inmobiliarios podrán denunciar casos donde no les entreguen lo prometido en anuncios y salas de ventas. Claramente señala, es publicidad engañosa que a usted no le digan claramente en la venta de un inmueble cuál es el área privada que usted está comprando. Cuando usted compra y le venden por metro cuadrado, ya el estatuto dice: usted va a comprar los metros cuadrados de área privada, de tal manera que será publicidad engañosa si usted le dicen que el apartamento tiene 70 metros y cuando va lo va a escriturar, el apartamento tiene 70 construidos, pero tiene 64 privados. La publicidad inmobiliaria tendrá que ser muy rigurosa en sus contenidos, ofreciendo veracidad y exactitud en las cifras. Entonces ya no va a ser tan fácil, digamos, que un constructor pirata de pronto utilice una agencia, que las agencias se van a cuidar también y los medios también muchísimo en lanzar o provocar publicidad que corresponda a un proyecto que no corresponda a exigencias en la calidad del constructor y en la calidad del producto que se va a ofrecer. El nuevo Estatuto al Consumidor acerca más a los compradores a conocer que existen normas que los protegen y ordena jurídicamente todas las regulaciones que sobre el sector inmobiliario estaban dispersas. En ese sentido, aclara que por estructura de obra, el propietario de un inmueble tendrá 10 años de garantía. Si le empiezan a suceder fisuras a los 4 o los 5 años y en el examen de ese daño se observa que la razón o la causa técnica de la fisura no es un tema de acabado, sino es un tema estructural, la caducidad, de acuerdo con el Código Civil, de la protección al consumidor por daño estructural sigue siendo los 10 años del Código Civil. Además, los consumidores inmobiliarios tendrán un año de garantía por acabados y materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el año siguiente a la entrega del producto va a tener un año para que le resuelvan en las garantías todos los elementos que conforman ese producto. Una vez entre en vigencia este estatuto, los nuevos propietarios de vivienda podrán hacer las denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio y los consumidores inmobiliarios deberán conocer muy bien la norma para no cometer abusos en la aplicación de esta.
Señores consumidores inmobiliarios, la ley establece derechos y deberes para todos. Las denuncias temerarias, abusivas, sin fundamento también son multadas. Y son multadas en forma importante con 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces hay que prepararse, hay que leer la documentación, hay que preguntarse, hay que tratar de conciliar y acercarse al constructor, al proveedor de cualquier cosa antes de poner una denuncia. Les recordamos nuestras cuentas en Twitter, la cuenta del Ministerio, @minvivienda, y la cuenta de la ministra Beatriz Uribe es @beatriz_uribe. Precisamente nuestra ministra hizo esta semana un anuncio muy importante, Darío, para los damnificados por el fenómeno de la Niña en el departamento de Risaralda, exactamente en la Virginia. Ya hay lote, estos, ¿no? Ya, sí señor, tienen lote en el que se va a construir el proyecto para que lo reubique. Pues recordemos que la Virginia ha sido uno de los municipios más golpeados por las inundaciones. Está prácticamente en el vértice de dos ríos y cuando no se desborda uno, se desborda el otro y siempre han sido afectados, pero gracias a este lote tendrán no solo una reubicación, sino un futuro mejor. Veamos. La situación es bastante complicada, necesitamos ayuda del gobierno. Necesitamos que el gobierno nos colabore porque estamos bastante mal. Yo no tengo ni cama, no tengo dónde dormir, sin cobijas. Las niñas están aguantando hambre también, no tengo comida, nada, nosotros no tenemos nada acá. El panorama desolador que año tras año dejaban las lluvias en la Virginia será historia. El casco urbano de esta población será reubicado en el predio Miralindo, en el que se construirán inicialmente más de 2.000 viviendas para las familias que perdieron sus casas por el invierno. La gran noticia es que hemos logrado el traspaso de estupefacientes de 1.000 hectáreas de una finca que fue extinguida en su dominio y pasa entonces a estar en cabeza o en propiedad de la alcaldía de la Virginia. Nos acaban de entregar un terreno amplio que representa, diríamos así, el 40% de los terrenos que requiere el municipio de la Virginia para dar solución definitiva al problema de las inundaciones que afecta a un 60% de la población. Allí podríamos hacer nosotros no solamente proyectos de vivienda, sino también proyectos de industria y otras obras importantes que le darían solución en la parte económica y en la parte habitacional a los habitantes de este importante puerto que tiene el departamento de Risaralda. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó la gestión para este traspaso. Con la tarea y el compromiso de un terreno para las familias damnificadas, el Gobierno Nacional ahora ya tiene claras las acciones a emprender en el corto y largo plazo. Debemos embarcarnos en pensar en una nueva Virginia, en el sentido de que en el mediano plazo cada vez tendremos que o darle una solución habitacional a muchas familias pobres que están allí, o definitivamente también seguir reubicando a aquellas familias pobres, pero que además cada que les llega un exceso de lluvias tienen estos desastres. Los recursos para este proyecto también están en firme. Los recursos están completamente garantizados. Nosotros tenemos reservado para la Virginia hace 15 meses, tenemos reservado para la Virginia 32 mil millones de pesos. El lote cedido por estupefacientes se encuentra en un 20% ubicado en una zona de expansión urbana y un 80% en sector rural, razón por la cual el Consejo Municipal de la Virginia, mediante acuerdo, deberá incorporar el suelo al casco urbano. Entre tanto, el Ministerio de Vivienda y Findeter acompañarán a la Administración Municipal en el proceso de formulación del proyecto habitacional. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, participó en un congreso muy importante en la ciudad de Bucaramanga, donde también estuvieron los 32 gobernadores del país. Así es, esta noticia la pueden seguir a través de nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co. Bloque informativo en nuestro programa institucional. Para consulta de gobernadores y alcaldes ya se encuentra disponible en el portal www.minvivienda.gov.co la cartilla de orientaciones metodológicas para la formulación de metas en agua potable y saneamiento básico. Con esta herramienta se busca orientar a las administraciones en establecer metas concretas en agua dentro de los planes de desarrollo
para cumplir durante los próximos 4 años y de esa manera incrementar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y mejorar la calidad del agua para consumo humano. También fortalecer la gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento y proteger cuencas abastecedoras. El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda realizará capacitaciones en el tema en cada una de las regiones del país. Desde el 1 de febrero, el Fondo Nacional del Ahorro viene prestando su servicio de audiofondo las 24 horas al día. Los colombianos que quieran acceder a vivienda por medio de sus cesantías o de un ahorro voluntario contractual y no disponen de tiempo para acercarse a las sedes del FNA, pueden llamar en Bogotá al 307-7070 o a la línea gratuita nacional. Recuerden, no importa la hora ni el lugar en el que se encuentre, el Fondo Nacional del Ahorro lo atenderá para que usted, en este 2012, sea un feliz pasajero de la locomotora de vivienda. Recursos por 3.500 millones de pesos para mejorar la calidad y continuidad en los servicios de acueducto y alcantarillado para los municipios de Balboa, Mistrató y Marsella en Risaralda serán ejecutados a través del programa Agua para la Prosperidad del Ministerio de Vivienda. Con las obras que se ejecutarán con esta inversión, se beneficiarán más de 23.000 habitantes. En Balboa la inversión será de 1.450 millones de pesos y se garantizará la continuidad en el servicio de agua a partir de rehabilitación de las estructuras del sistema de acueducto que fueron afectadas por la ola invernal. Para Mistrató se aprobó una adición de 550 millones de pesos para obras de optimización en el funcionamiento de la planta de agua y para Marsella con la contratación de aproximadamente 1.500 millones de pesos para obras de renovación en el sistema de alcantarillado, se garantizará la continuidad en este servicio para los próximos 25 años. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y por lo tanto no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como siempre, cerramos este programa institucional con consejos prácticos, consejos útiles, especialmente a la hora de comprar vivienda. Así es, hoy les tenemos a los colombianos las ventajas de un crédito hipotecario y cómo pueden aprender a proteger su patrimonio. Veamos. Si una familia quiere comprar una casa y espera ahorrar para completar todo el dinero, lo más seguro es que pase mucho tiempo para cumplir ese sueño. Por eso, complementar un ahorro con un crédito hipotecario es la mejor fórmula para hacer realidad la adquisición de una vivienda propia. Un crédito hipotecario también le ayuda a crear un patrimonio que se le valoriza con el tiempo. Si hoy paga arriendo, puede dedicar esos recursos como inversión a pagar su propia casa. En las entidades financieras que ofrecen crédito de vivienda, puede acceder a diferentes sistemas de amortización, diferentes plazos según sus necesidades. Los créditos también protegen su patrimonio con los seguros de vida, incendio y terremoto. Son obligatorios por norma el seguro de incendio y terremoto y las entidades financieras exigen dentro de sus requerimientos el seguro de vida. La norma establece que la persona puede tomar el seguro con la compañía de seguros de su preferencia, siempre y cuando, digamos, cumpla con todos los cubrimientos que exijan la entidad financiera. Y en general las entidades también facilitan el proceso a través de aseguradoras con las que se puede tomar el seguro a través de la entidad financiera. Si debe declarar renta o le descuentan retención en la fuente, el crédito hipotecario le ayudará a disminuir estos impuestos con los beneficios tributarios. Existen las cuentas AFC, que son las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Los dineros que se depositen en estas cuentas, con un tope que va hasta el 30% de los ingresos y que se destinen a pagar la cuota inicial de la vivienda o las cuotas de los créditos de vivienda, no son ingresos constitutivos de renta y tampoco hacen parte de la base para la retención. Adicionalmente, los intereses que una persona haya pagado en su crédito hipotecario tampoco son deducibles de la retención. Aquí también hay un tope que es alrededor de 2.600.000 pesos mensuales.
Recuerde que las entidades financieras prestan asesoría permanente y amplias redes de servicio que buscan ahorrarle tiempo a través de canales electrónicos y áreas de servicio cerca de su hogar u oficina. Muy bien, así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Julieta, en las redes sociales, esto es gracias al periodismo electrónico, a toda la multimedia. Pueden ustedes estar en contacto con nosotros, nos pueden preguntar, pueden aportar, pueden enviar fotos, en fin. Este programa es de todos ustedes y ustedes hacen parte precisamente de este programa institucional. Así es, voy a recordarles nuestras cuentas en Twitter, la cuenta de la ministra @Beatriz_Uribe y la cuenta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio @MinViviendaDarío. A través de YouTube, las visitas que ustedes quieran, pueden repetir cuantas veces deseen, pues las notas que nosotros emitimos a través de este programa institucional, y también en Facebook nos pueden seguir minuto a minuto. Y por supuesto, nuestra cita todos los martes de 8:30 a 9:00 a.m. es con la emisora del Ejército Nacional 93.4 FM. Allí están también todas nuestras noticias en la radio. Nos vamos, un abrazo para todos, felicidades.